casi no llega, ¿cierto, huevón? ¿Me va a tocar comprarle un celular o qué? Ay, bacán, estuve haciendo otras notas. Pero debe haber pasado primero por acá. Es más, de ahora en adelante tiene que pasar primero por acá. Pero fresco, ya estoy aquí. Más vale tarde que nunca. Sí, pero lo estaba esperando desde hace rato. Sí. ¿Completo? Sí, todo bien. Bueno, yo me abro porque tengo que hacer otros business y entregar otro pedido, ¿sí? Bueno, mi hermano, se va por la sombrilla. Bien, chao. Ángela, mire, ni se le ocurra aparecer por acá. Vea, yo sé cómo me las arreglo con esos manes, ¿sí? Vea, no vaya a venir, ¿me entendió? No venga. Casi no llega, ¿no, huevón? Casi me paro para ir a buscarlo. ¿Habrá que comprarle celular o qué? Es que me tocó ir a entregar unos exámenes, pero tranquilo. Ya estoy aquí. Cuando yo fumaba cigarrillo... ¿Y marihuana qué? No me iba a imaginar nunca que mi vida iba a terminar con una hijoputa metástasis pulmonar. En realidad, en esta cama, metido aquí, logré comprender que la vida es corta. Job decía, déjenme vivir, que la vida es un soplo. Siempre pensé que eso del soplo que decía Job era porque le gustaba mucho meter marihuana. Pero después, aquí echado en esta cama, me di cuenta de que lo que Job de verdad quería decir era que la vida... Échele más. Pero no va a guardar para más tarde. Échele más, eche. Póngase de galoso y verá. Échele más, hombre. No le estoy pidiendo permiso. No le estoy pidiendo su autorización. Solo yo sé lo que quiero hacer con mi hueputa vida. Échele más. Échele más. Ángela, como te dije antes, Jacobo no se ha aparecido por acá. Pues es lo que me dijeron los otros creativos, que no ha venido durante 4 días. Lo peor de todo es que no ha entregado las piezas. Y la campaña que él tenía, ya un compañero suyo se está haciendo cargo. ¿Pero cómo así? Si cada vez que lo llamo me dice que está súper ocupado en su trabajo, que por eso es que no contesta. Entonces, ¿dónde está metido este tipo? Muy raro. Mira, Ángela, te voy a decir algo. Si Jacobo no regresa pronto a la agencia, es mejor que no vuelva, ¿ok? Ven, préstame el teléfono. Claro, sí. Gracias. Mira, coge la vaca. Quisiera estar en medio de uno de esos paisajes,
con árboles al fondo, con un aire puro, casi frío, con enormes piedras, disfrutando de la tranquilidad, disfrutando de la vida, disfrutando del mundo, disfrutando de un puro, de la naturaleza, del cielo azul, de los pájaros. Ahí es donde quisiera estar. Y no moverme de allí por el resto de mi vida. Vicente. 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 Unos manes vienen a matarlo. Ábrase ya. Ábrase ya, que esos manes lo matan. ¡Vámonos ya, Jacob! ¡Vámonos ya! ¡Ángela, usted qué putas está haciendo acá! ¡Vámonos ya, Jacob! ¡Vámonos! ¿Qué le dije? ¡No! ¡No! ¡Jacob! ¡Jacob! Oh. Vicente. Despierta. Despierta. ¿Qué hace acá? Váyase que la van a matar. ¿Me van a matar? ¿Qué hiciste, Jacobo? Me van a matar, Vicente. ¿Cómo así? ¿Qué Vicente? ¿Quién es Vicente? Vicente. Jacobo, mi amor, despierta. Mírame. Yo lo encontré tirado en el sofá. Tenía unas jeringas, una cuchara y unas papeletas con un polvo como café. Era como azúcar morena. ¿Como azúcar morena? ¿Le ha pasado eso en otra ocasión? No, no, señora, nunca. ¿Me estaban llamando Rafael, verdad? Revisando todo. Necesitamos intubarlo inmediatamente. Está ventilando muy mal. Pasarlo a cuidados intensivos. Sí, señor. La revisión del son libro de revisión. La historia ya abrieron el historia. Sí, Giovanni,